¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La de la acreditación institucional de alta calidad es el objetivo y toda la familia Unimagdalena está comprometida con esta importante meta. Este 18, 19 y 20 de noviembre, la Alma Mater afrontará la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación con miras a lograr la renovación de su sello de calidad. De manera remota, una comisión de 8 pares académicos evaluarán de manera general a la universidad como un conjunto, enfocándose en los aspectos que se han fortalecido y mejorado desde que fue otorgada la primera acreditación hace 4 años. La invitación es a que estudiantes, profesores, graduados y personal administrativo se conecten con este trascendental proceso liderado desde el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Nuestra Casa de Estudios Superiores se prepara para la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación con fines de renovación de la acreditación de alta calidad. El proceso en el que se espera una activa participación de la comunidad universitaria se desarrollará completamente virtual los días 18, 19 y 20 de noviembre. A pesar de no encontrarse presencialmente en el campus principal, la comunidad universitaria se encuentra muy atenta y con grandes expectativas de lo que será la visita de evaluación externa por parte de pares del Consejo Nacional de Acreditación, con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, que debido a la actual pandemia se desarrollará de manera remota. Implica entonces que con todos los documentos de autoevaluación que la institución remitió al Consejo Nacional de Acreditación y que son sobre los cuales efectivamente los pares están haciendo sus procesos de reflexión, le implica a todos los actores de la universidad prepararse para que cuando bajo esta nueva modalidad de asistencia remota a través de la cual se va a hacer este ejercicio académico, pues obviamente los actores correspondientes puedan dar respuesta a cada una de las inquietudes que los pares puedan tener en un momento determinado. La evaluación, que será realizada por una comisión de 8 pares académicos, tendrá lugar el próximo miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre. Seguramente hoy, 4 años después de nuestra vigencia de la acreditación, en lo que es en la cualificación, en la formación de nuestros docentes, seguramente está mucho más elevada desde el punto de vista de sus niveles de formación que seguramente hace 4 años, y eso implica un valor agregado importante. La Alma Mater ha venido trabajando arduamente en el proceso de autoevaluación, el liderazgo de las directivas universitarias y del comité técnico dispuesto para este proceso. Se vuelve un escenario donde efectivamente la universidad, a través de sus diferentes actores, tendrá la posibilidad de dar evidencia y testimonio de lo que efectivamente los pares tienen en sus manos como proceso de autoevaluación que la institución realizó en los 2 últimos años, sobre el cual los pares podrán dar su resultado y reconocer ese valor agregado en esos 4 años de vigencia de la acreditación por alta calidad de la universidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. La visita de pares del CNA es una de las citas más esperadas por la familia Unimagdalena, como un momento para ratificar y dar cuentas del comprometido trabajo que se viene realizando en términos de mejora continua y en el fortalecimiento de diferentes aspectos en la institución. Estudiantes y profesores de diferentes programas académicos, además de reconocer el gran valor que tiene para nuestra Casa de Estudios Superiores lograr la renovación de la acreditación institucional, hicieron un llamado a sus compañeros y colegas respectivamente para que desde sus hogares arropemos a la universidad durante los 3 días de la determinante agenda.
Comunidad Unimagdalena, quiero invitarlos a que hagan parte del proceso de la renovación de la acreditación institucional en nuestra querida Universidad del Magdalena, el cual contará con la visita de los pares evaluadores los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2020. Es pertinente que hagamos parte del proceso de la renovación de acreditación institucional, ya que esto es garantía y sustento del desarrollo que se ha venido ejecutando en los diferentes ejes temáticos en la Universidad del Magdalena en los últimos años. Este es un proceso sumamente importante para nosotros, no solamente porque ya lo obtuvimos, sino que es más importante aún renovarlo porque garantiza que estamos haciendo las cosas bien. Toda vez que esto va a permitir la visibilización de la universidad en la comunidad nacional, regional y local. Acreditación institucional que nos da el sello de calidad, que da fe, que da garantías de los grandes procesos que se llevan al interior de nuestra alma mater. Para seguir fortaleciéndonos como universidad de forma tal que nos permita siempre estar en un mejoramiento continuo y así permanecer en el camino de la excelencia académica que hoy nos identifica como institución. Entre ellos podemos destacar el de investigación, en donde se ha notado que en los últimos años se han fortalecido los grupos de investigación, proyectos y procesos de pregrado. Queridos estudiantes, somos el factor 2 de este. Hoy te quiero invitar a que lo hagamos de forma virtual, activamente. Sabemos que como estudiantes nos sentimos aún orgullosos por la obtención de la acreditación hace 4 años. Pero estos 4 años no nos hemos quedado aquí. Hemos seguido aumentando nuestra calidad en todos nuestros procesos educativos, académicos, institucionales. Nosotros hacemos parte de este proceso, ratificaremos toda esa calidad institucional con que contamos en nuestra querida alma mater. No lo olvides, eres parte importante y queremos que estés allí. Es momento de seguir construyendo sobre lo construido. Es momento de seguir sembrando. Vamos por la renovación de la acreditación. Contamos con tu participación activa y no lo olvides, conéctate. Los invito. Los esperamos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Artículo científico con sello Unimagdalena fue publicado en revista Elsevier Q1. La doctora Amanda Vargas, docente e investigadora de la institución, hizo parte del equipo que desarrolló el estudio Los efectos del boom minero energético en el desarrollo inclusivo en Colombia, publicado en la revista Destructive Industries and Societies de la editorial Elsevier, clasificada en Q1, siendo esta la más alta calificación de una investigación en términos de impacto. El artículo científico Los efectos del boom minero energético en el desarrollo inclusivo en Colombia, de la doctora Amanda Vargas Prieto, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas e investigadora del grupo Organización y Empresa, fue publicado en la revista inglesa Destructive Industries and Society de la editorial Elsevier, que mide y evalúa la actividad científica según sus estándares Q1 como máxima calificación en reconocimiento y calidad. El análisis incluyó varias dimensiones de desarrollo inclusivo, como la educación, la salud, la seguridad y la calidad de la gestión pública local. Y los resultados que encontramos es que los municipios mineroenergéticos tuvieron en general un mejor desempeño en indicadores sociales que en otros municipios no mineroenergéticos. La docente de Unimagdalena trabajó en esta investigación junto al doctor John Ariza de la Universidad del Tolima y el doctor Javier García de la Universidad de los Andes, quienes en un trabajo colaborativo, al revisar los antecedentes, encontraron que los cambios en la Constitución desde el 2001 en Colombia convirtieron la industria minero-energética en atractiva para la inversión extranjera. La publicación de este artículo es importante para la Universidad del Magdalena, porque fue el resultado de un trabajo colaborativo entre profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá, Universidad de Tolima en Ibagué y la Universidad de Magdalena en Santa Marta. A través de indicadores métricos, hoy en día la actividad científica se mide y se evalúa de acuerdo con su calidad. En este caso, nosotros decidimos publicar el artículo en la revista inglesa The Extractive Industries and Society,
que está clasificada en Q1 en temas de desarrollo. Producto de este trabajo de investigación, los docentes observaron, entre otros resultados, que desde el 2002 hasta el 2010 la inversión extranjera pasó de un 42% a un 67% del total de la inversión extranjera directa. Como parte de la programación académica del semestre que se encuentra en curso, el programa de Ingeniería Civil en conjunto con la Asociación de Estudiantes AEIC lideraron el desarrollo de la 17ª Semana Técnica de la Ingeniería Civil. Esta versión de la actividad se enfocó en temáticas afectadas por la pandemia de COVID-19, como la creación de empresas, la contratación estatal y la calidad de las obras civiles. Abarcando aspectos relacionados con la contratación estatal, la calidad de obras civiles y la creación de empresas en tiempos de pandemia, nuestra Casa de Estudios Superiores realizó la 17ª Semana Técnica de la Ingeniería Civil, organizada por el programa y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil AEIC Unimagdalena. Resalto también de manera especial el carácter inédito de esta primera edición virtual y el compromiso de la facultad y el programa por mantener la agenda académica aún en medio de estas circunstancias adversas que nos ha planteado la pandemia. Siempre este evento ha conservado esa lógica que tiene nuestra universidad de seguir sembrando y de seguir cosechando sobre cada uno de las versiones que se han venido realizando. El evento que ingresó a la línea de la virtualidad contó con una variada programación académica y la participación de reconocidos expertos en diferentes áreas de la ingeniería civil, la arquitectura y el derecho. La idea es poder complementar toda esa información que tenemos en el plan de estudio, poderla profundizar, poderla debatir y poder enriquecerla en estos eventos. Motivarnos al emprendimiento y a realizar empresa, no solamente en nuestra región, sino también a nivel país. Y de esta manera, trabajar por el desarrollo empresarial, no solamente en nuestro país, sino con la visión de tener lo que es una empresa. Soy testigo que este evento se ha renovado con el pasar de los años, atendiendo las dinámicas propias de los tiempos que se imponen en muchas profesiones, como la ingeniería civil y otras profesiones afines. Estos espacios académicos siembran formación de calidad y nuevos conocimientos para la comunidad estudiantil, específicamente en tiempos coyunturales a las transformaciones originadas por la pandemia. Estamos en el Campus TV. Vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la participación de la editorial Unimagdalena en ferias literarias del país. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. La editorial Unimagdalena hizo presencia en ferias literarias de Colombia. En busca de fortalecer el posicionamiento de la alma mater en la industria editorial, en cabeza del doctor Jorge Enrique Elías Caro, como director de publicaciones y fomento editorial, se presentaron libros en la Feria Internacional del Libro de Cali y Universidad Javeriana. El éxito de la segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Filsmar 2020, que se llevó a cabo por primera vez de forma virtual, sigue haciendo eco en espacios como las ferias del libro de la ciudad de Cali, donde la editorial Unimagdalena tuvo una presencia importante en la presentación del libro Gabriel García Márquez, Nuevas Lecturas, y en la mesa temática hablemos de Manuel Zapata Olivella, el personaje y su obra. Es muy importante que participemos de todo lo que tiene que ver con esto de ferias internacionales y ferias regionales del libro, porque no solamente se da a conocer lo que venimos publicando al interior de la editorial como obras, resultado de investigación, de texto o libro universitario, de ensayos o también, ¿por qué no?, de divulgación cultural y de creación artística.
Otra participación que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom fue en la Universidad Javeriana con el lanzamiento del libro Teorizando desde los pequeños lugares, de los compiladores Roberto Almanza Hernández y Víctor Hugo Pacheco Chávez, con el sello de la editorial Unimagdalena. Creo que la editorial de la Universidad del Magdalena está logrando un posicionamiento nacional e internacional realmente importante. Se están dando pasos sólidos, pero también bastante rápidos en esta consolidación del sello de la Universidad del Magdalena. Creo que debemos seguir apoyando el buen trabajo que está haciendo la editorial. En su función de fomento editorial, que está ligada a la promoción de lectura y escritura, la editorial de esta Casa de Estudios Superiores está promoviendo talleres para la elaboración de cuentos, artículos científicos, poesías y diferentes narrativas. La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, se encuentra liderando el programa integrador Floreciendo Algarrobo, mediante el cual se realizó la firma del convenio marco de cooperación entre esta Casa de Estudios Superiores y dicha municipalidad. Por medio de este importante acuerdo se entregó la dotación de la sede virtual Bloque 10 del Alma Mater en Algarrobo, la cual tiene capacidad logística de equipamiento y conectividad para beneficiar a decenas de jóvenes en su formación universitaria. Hoy lo que hemos venido a traer es una sede virtual de la Universidad del Magdalena al municipio de Algarrobo que queda funcionando a partir de ahora. Es una sede del bloque 10, del bloque virtual de la Universidad del Magdalena, donde están alojados nuestros contenidos y están disponibles en el municipio de Algarrobo, en la sala de lectura de la biblioteca municipal. Con este convenio, el impacto será un impacto grande. Es un paso importante al desarrollo humano y social en el municipio. Porque esto no es solo para los estudiantes de la Universidad Magdalena, sino que tendrá una cobertura para los estudiantes del SENA. Esto va a permitir que todos los estudiantes que se han egresado del SENA tengan acceso directo a la universidad y también puedan ser profesionales. Es un impacto social, debido a que vamos a salir tal vez de las crisis que tienen los jóvenes de este municipio, y todo ese tipo de cosas lo llevan aquí, teniendo una sede aquí donde puedan estudiar, donde puedan prepararse y hacer cursos virtuales. Traería un gran beneficio al municipio, al territorio, que es lo que realmente quiere la universidad. Pues a veces se presentan dificultades con respecto a la accesibilidad del internet, y allá tener un punto donde yo pueda llegar y esté la conexión activa, pues me parece bastante importante. La universidad se ha sabido adaptar a las necesidades de los estudiantes, las personas que no cuentan con los recursos para poder formarse con calidad, y pues este tipo de iniciativas son muy buenas para esas personas, para mí también. De hecho, voy a aprovecharlo al máximo y pues dar mis clases con normalidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Esta Casa de Estudios Superiores y la Alcaldía de San Zenón encaminan alianza para beneficiar a jóvenes del municipio. Con una visita a nuestro campus principal, el alcalde del municipio de San Zenón dispuso su intención de fortalecer la relación con la Alma Mater a través de la materialización de un convenio interinstitucional que abarque diferentes áreas, entre esas el programa Talento Magdalena. Tengo que decir inicialmente que me siento muy emocionado por tener la oportunidad de volver a esta casa donde una vez tuve la oportunidad de formarme y hacerme como profesional, y hoy, siendo un egresado de esta institución y siendo alcalde del municipio de San Zenón, vine hasta acá a una reunión con el rector, el doctor Pablo Vera, con miras a un convenio de cooperación interinstitucional que nos va a permitir avanzar en muchos aspectos en nuestro municipio. Ampliar
la cobertura de 2 a 5 de ese programa de Talentos Magdalena, donde nosotros tenemos unos compromisos puntuales de apoyar en el sostenimiento y que vamos a trabajar para estructurar ese convenio. Por otro lado, un fortalecimiento institucional donde la universidad nos brinda apoyo en capacitación, en formulación de proyectos, en la formulación de planes y programas de interés para el municipio. Muchas gracias, doctor Pablo Vera, por ese interés de trabajar en conjunto por el desarrollo de las regiones. Se nota su compromiso y la verdad que se hace necesario continuar este proceso de transformación del Magdalena. San Zenón cree en esta institución, cree en esta universidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.